Hello, how are you? My name is Gisela from the channel Inglés para tu Vida. Inglés para tu Vida is a channel that has more than 850 videos available for you to learn English. Inglés para tu Vida es un canal de inglés en el cual puedes encontrar más de 850 videos diseñados para ti, para que puedas aprender inglés desde cero. Mi nombre es Gisela y el día de hoy vamos a aprender los números en inglés. De repente, se me ocurre, la mayoría de ustedes ya conoce los números en inglés, pero los he puesto aquí sin la escritura precisamente para ir recordando la pronunciación de los mismos, porque ya tenemos otros videos en los cuales están escritos uno por uno. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar más en la parte oral, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el primer número, que es 1, luego tenemos 2, luego tenemos el número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este canal está de alguna forma, no dirigido, pero sí, yo soy hispanohablante y hay algunas cosas que normalmente los hispanohablantes tenemos en común. Una de ellas es comernos las terminaciones, mejor dicho, omitir las terminaciones de los sonidos en inglés, ¿sí? One, no, two, no. 3, ya nos empezamos a... nos suena como Z con R, ¿no? Como 3, pero no es 3, es 3. Tienes que colocar la lengua entre los dientes superiores y los dientes inferiores. 3. 3. ¿Ok? Si tienes que hacer un sonido que es diferente al sonido que tenemos en inglés, en español. Es muy diferente a los sonidos en español. Entonces, coloca tu lengua entre los dientes superiores y los dientes inferiores y produce el sonido, porque lo vamos a necesitar para varias palabras. Entonces, 3, 3, ¿ok? 4, ahí no hay palabras, ni problemas con ello. 5, tampoco. 6, normal. 7, ya cuando es 8, 8, tiene que sonar la T final. Te recomiendo esto para ti que estás aprendiendo recién inglés. Trata de que suene el final. No lo dejes en EI, porque normalmente lo dejan ahí, EI, y no suena la T. Tiene que sonar, ¿ok? Entonces, 8, 8. Y cuando vayas a hacer la pronunciación de la letra T, tienes que colocar la punta de la lengua en la parte superior de tus dientes, de la parte de arriba. 8, 8, ¿ok? En el caso de 9, también hay problemas porque normalmente he escuchado decir 9. Así, como si fuera N-A-I, o N-A-I, 9, pero es 9, 9. Ya sé que no suena tan fuerte la N, no es tan 9, 9, pero practícalo como 9, 9, que suene, ¿ok? 10. 10. Let's repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando hemos dicho 7, hemos dicho 7. Recuerda que ayer que practicábamos dos ejercicios en cuanto al alfabeto, veíamos las diferencias entre la V y la B, que te decía que en español a veces se usan indistintamente. Yo puedo decir a bordo, puedo decir una palabra con B chica, puedo decir voz, pero es voz. Entonces, en el caso de inglés, sí necesitamos diferenciar las dos B. Entonces decimos 7, 8, llega a que suene hasta la letra T, 8, 9, que se sienta en la N, 9, 10, 10. Y el otro problema, no problema, pero recomendación que les daba cuando aprendimos el alfabeto es la letra T. En español la letra T es con la lengua bien puesta hacia la parte superior de los dientes. T, Teresa, T, T, T.
Y en inglés la letra T es cho, cho. Tienes que retroceder un poco la punta de la lengua y chocarlo con la parte superior de tus dientes para que salga ten, ten, tower, toilet, teenager. Es otra T, no es la T que tenemos en español, así que no hay que usarlas indistintamente. Todo se consigue con la correcta colocación de la lengua en la parte superior e inferior del paladar, sí, y con práctica, mucho oído también. Repitamos entonces de nuevo los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un ejercicio que también me gusta hacer con los números es hacerlo de manera regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya me siento como en Año Nuevo y en Navidad. Ok. Pero vamos a practicarlo de todas las maneras posibles. Muy bien. Ahora que ya tenemos los números practicados y hemos visto las diferencias en pronunciación, vamos a trabajar la pregunta de aquí. What's your telephone number? What's your telephone number? My telephone number is, o en este caso hemos puesto it's, y vamos a inventar un teléfono. Entonces vamos a poner 9, 3, 2, 1, 7, 7, 8. Ok, let's repeat. What's your telephone number? What's your telephone number? It's 9, 3, 2, 1, 7, 7, 8. Ahora, para evitar el 7, 7, podemos decir, como ya hemos visto en otras clases, double 7. ¿Ok? Double 7. Y como un profesor siempre está atento a las preguntas que le hacen sus alumnos y nunca se olvida de ello, recuerdo una vez haber estado dictando clases en un instituto muy importante aquí en mi país y un alumno me dijo: profesora, ¿y cuando en vez de 2 7 hay 3? ¿Cómo digo triple? No se dice triple. Vamos a suponer que el teléfono sea 9, 3 y vamos a ponerle los 3 7. Entonces sería: what's your telephone number? It's 9, 3, 7, 7. ¿Ok? No sería triple 7 ni cuádruple ni kit, no, ok. Sería 7, 7, 1, 8, 3. Let's repeat. My telephone number is 9, 3, 2, 1, 7, 7, 8. En el caso que hubiera un 777, my telephone number is 9, 3, 7, 7, 1, 8, 3. Y la siguiente pregunta que suele venir aquí es: ¿qué pasa cuando hay un 0? For example, 9, 0, 2, 1, 7, 2, 5, 8. Ok, cuando hay un 0, en este caso le vamos a decir O. O. Como el O. De O. Ok, entonces, my telephone number is 9, 0, 2, 1, 2, 5, 8. Alright? Una más, one more time, let's repeat. 9, 0, 2, 1, 7, 2, 5, 8. El 0 no se dice 0, se dice O. ¿En qué casos vamos a utilizar O cuando veamos un 0? Les he puesto aquí alguna ayuda en el caso de habitaciones. Por ejemplo, ustedes viajan, van a un hotel y le dicen: tenga su llave, su habitación es número. Entonces mi habitación es número 302. Lo mismo si es un aula. Voy a mi primer día de clase de inglés, me inscribo y me dicen: tu aula es 302. Siempre que sea una habitación, ya sea un recinto de clases, una habitación de hotel, utilizamos O. ¿Okay?
para los telephone numbers, for telephone numbers, que ya lo hemos visto aquí, y también en el caso de la hora. ¿Pero en qué casos exclusivamente? Cuando tenemos minutos anteriores al 10. For example, what time is it? ¿Qué hora es? It's 12:01. Esto no es para escribirlo, es para pronunciarlo, ¿sí? 12:01. También tenemos entonces todos los ejemplos, all the minutes before 10. Todos los minutos antes de 10 son o. For example, 12:02, 12:03, 12:04, 12:05, 12:06, 12:07, 12:08, 12:09. 12 y 10 ya 12:10, ¿ok? Pero todos los minutos antes del 10 van con la pronunciación O, ¿ok? Me gustaría practicar contigo estas partes de aquí. Si puedes repetir, let's see. 12:02, 12:01, 12:02, 12:03, 12:04, 12:05, 12:06, 12:07, 12:08, 12:09. Listo. ¿Ok? All right. Entonces, el día de hoy hemos practicado un poco más con los números. Estamos dándole un nuevo giro al canal Inglés para tu Vida. Tenemos ahora una tecnología más moderna, una iluminación mucho mejor. Los primeros videos también fueron hechos con mucho cariño, tienen muchas vistas. Y en estos videos estamos complementando los anteriores, mejorándolos siempre para que tengas lo mejor en tu domicilio, en la comodidad de tu oficina, donde te encuentres para aprender inglés. Te saludo Gisela del canal Inglés para tu Vida. Recuerda que puedes suscribirte desde tu cuenta en Gmail. Entras a tu correo de Gmail, luego abres una pestañita en YouTube y en la barra buscadora colocas Inglés para tu Vida, te aparece el canal, le das clic automático a suscribirte, ya estás suscrito, a la campanita para que te llegue la notificación sonora cada vez que ponemos